Me que se queda. Ahora sí. Bien, buenos días a todas y a todos. Hacemos esta rueda de prensa porque hemos tenido conocimiento de que se han presentado sendas denuncias de plagio de varios libros editados por el Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata del volumen 2 y del volumen 3 de los libros Legados de mujeres aragonesas de los siglos XIX y XX. Esto nos parece un hecho gravísimo, sobre todo porque las que defienden ser las legítimas autoras han reclamado por registro al Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, que el propio Gobierno de Zaragoza, el propio Gobierno de Azcón, tiene conocimiento de estas denuncias por plagio y hasta el momento no ha tomado ninguna medida. Estamos ante un problema legal de autoría y los derechos de autoría y la propiedad intelectual son sagrados. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, como cualquier institución, no puede ponerse de perfil. Es inadmisible que mantenga en circulación este material que podría ser plagiado. Por ello, en el próximo pleno del día 1 de julio, vamos a exigir al Gobierno Azcón retirar cautelarmente los libros Legados de mujeres aragonesas de los siglos XIX y XX, volumen 2, que trata sobre mujeres docentes y educadoras, moldeadoras de la sociedad, y todo ello, esta retirada cautelar es en tanto no se resuelve la denuncia de plagio. En los mismos términos, pedimos también la retirada cautelar del volumen 2 sobre mujeres en ciencias y leyes. En tanto se resuelve la denuncia de plagio y así también pedimos que se revise el volumen 1. Y por último, exigiremos que el Ayuntamiento repare a las personas afectadas si se demuestra que se ha producido daño intelectual y que se extreme la vigilancia en la protección de los derechos de autoría, porque casos como este no pueden volver a repetirse en Zaragoza. Voy a relatar un poco la cronología de los hechos para contextualizar el problema. El proyecto Legado de Mujeres Aragonesas nació a partir del 11 de febrero de 2021 en el marco del Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza a través del trabajo de la Mesa de Visibilización de Mujeres Aragonesas en diversos ámbitos. El Ayuntamiento editó estos volúmenes y figura como autora Magdalena Lasala. Pero, según la reclamación, en este volumen, en el volumen 2 del que hablamos ahora, aparecen como propias obras que son de otras autoras. Todo ello sin citarlas, ni su fuente, ni su legítima autoría. De confirmarse esto, solamente hay un nombre para este hecho, que es el plagio. Porque en ningún caso este gobierno ha contado con la autorización de estas personas para que su trabajo aparezca recogida. Ni siquiera son citadas. Lo mismo ocurre con muchas de las fotografías que aparecen como si fueran del acervo popular cuando tienen personas autoras y propietarias de las mismas. Incluso aparecen errores ocasionados por el propio copiado irregular y equivocado de los textos originales, que esto ya es como rizar el rizo. En la documentación, además, se detallan las obras supuestamente plagiadas, entre las que están 13 biografías del volumen Pioneras de la Educación, cuyas autoras son Piluca Fernández, Inocencia Torres, Cristina Baselga y Concha Gaudó. 14 biografías del Callejero de la Zaragoza de las Mujeres, editado por el propio Ayuntamiento y cuyas autoras son Carmen Romeo, Gloria Álvarez, Cristina Baselga y Concha Gaudó. Y 79 biografías, 79 biografías publicadas en Letras desde Moncade, cuya autora es Carmen Romeo, que lleva toda una vida investigando. En cuanto al volumen 3,
que lleva por título Mujeres de Ciencias y Leyes, Especialistas de la Realidad, según consta en el expediente municipal, se atribuye como propios la mayoría de los contenidos de uno de los apartados cuya autora legal es y propietaria intelectual ha sido reclamado por Belén Causapé. Consta además parte de su tesis doctoral que está copiada literalmente y sin citar. Desde luego, las reclamaciones tendrán que seguir su curso y no nos corresponde a nosotros a Podemos determinar si se ha producido o no plagio, pero en esta situación lo que la propia ley aconseja es la suspensión cautelar e inmediata de la distribución y de la venta de estos volúmenes. Es lo más conveniente para proteger todos los derechos de todas las personas afectadas, pero sobre todo para salvaguardar la imagen del propio Ayuntamiento de Zaragoza. A continuación, se debe de resolver la reclamación iniciada, de la que, repito, ya tiene constancia el Gobierno de la ciudad, averiguar lo que tiene de cierto y, en caso de certificar el plagio, se debe ordenar la retirada definitiva de estos volúmenes. Por lo tanto, presentaremos esta moción en el Pleno con todas estas peticiones que ya he mencionado y simplemente finalizar diciendo que mal camino llevamos si visualizamos y visibilizamos a las mujeres del siglo XIX y XX a costa de invisibilizar el trabajo de toda una vida de otras investigadoras actuales, lo cual nos parece muy, muy grave y el Gobierno Azcón tiene que responder. Si queréis hacer alguna pregunta o si queréis que aclare alguna cuestión, y si no,